Este programa que hace un par de años habíamos lanzado con el ministro de Desarrollo Social, el doctor Pablo Farías, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Hermes Wiener, en su momento era una posibilidad y teníamos muchas ganas de que fuera una realidad. Hoy es una realidad. La subsecretaría tiene un programa de becas que existe y que ya existía, y que estamos hablando de que en este año vamos a llegar al 100% más de deportistas becados en la provincia de Santa Fe comparado con el año 2007. Pero ustedes son un grupo selecto porque están en un nivel de rendimiento y con una expectativa y con metas muy claras en relación a un juego panamericano, en relación a una olimpiada. Y nosotros del Estado provincial creíamos que tenían que tener otro tipo de respuestas como hoy la tienen. Hoy van a recibir un aporte, que es la parte que el Estado pone dentro de este programa, un aporte económico concreto para ustedes y para sus entrenadores, actores olvidados en el deporte si lo habían, que era el entrenador, que también hace un esfuerzo y muchas veces trabaja todo el día en otras cuestiones para después ir a entrenar con ustedes a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y como todos saben ustedes, hay una página que la están viendo y que está aquí y que también tienen el sticker que le acabamos de entregar. En esta página está el fundamento del programa, ustedes pueden acceder, están todos los deportistas que lo integran, que son 61 en este momento, más 30 entrenadores. Están los servicios a los que ustedes pueden acceder, las coberturas que tienen ustedes en el tema médico, en el tema del seguro, en el tema de los traslados dentro del país. Seguramente en estos días les llegó, les está por llegar una información que ustedes pueden pedir los traslados directamente por la página 4 días antes y nosotros les confirmamos con qué empresa van a viajar. Aquí hay ejemplos que han ido a Buenos Aires ya, han ido a Salta y lo han hecho a través de la página. Quiero comentar dos casos puntuales que también nos sorprendieron a nosotros. El caso de dos deportistas de gimnasia deportiva que estaban en Holanda en un campeonato mundial y tuvieron una descompensación, tuvieron que ser atendidos y la cobertura médica de este programa, con el convenio que tiene con una cobertura internacional en Holanda, los atendió. O sea, el carnet que ustedes tenían de la obra esencial les posibilitó también la atención en ese mundial en Holanda. Fue una sorpresa para nosotros realmente, pero fue una de las situaciones que subieron aquí los deportistas haciendo el comentario de lo que les había pasado.